A esta hora, por cierto, en el preludio de lo que va a ser la actividad del día de ayer del Parlamento venezolano, segundo año, vamos a unirnos a la actividad presidencial. Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Que el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, el cantar de guacharaca. La primera combatiente diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, sostiene una reunión de trabajo con el grupo de diputados y diputadas del Bloque de la Patria de la Soberana Asamblea Nacional. En contexto, recordamos que con la instalación de la Asamblea Nacional Soberana, además por mandato constitucional del pueblo en el año 2021, se rescató la institucionalidad democrática del poder legislativo que había sido violentada por la ultraderecha nacional, que traicionó la voluntad de un pueblo que le dio su confianza a través del voto. Allí vemos al presidente también del Partido Socialista Unido de Venezuela saludando a los diputados y diputadas del Bloque de la Patria de la Soberana Asamblea Nacional en lo que será esta agenda de trabajo que inicia a esta hora cuando se inicia también el año 2022. Recordábamos entonces que la Asamblea Nacional ha rescatado la institucionalidad democrática debido a lo que fue ese nefasto periodo histórico del año 2015 al 2020 de una Asamblea Nacional que fue protagonista de una clase política antipatria, una clase de la traición que también dedicó este tiempo al abandono, a la ignominia que derivó en un poder público que pidió y logró ilegales sanciones financieras y comerciales que han causado daños y sufrimientos al pueblo de Venezuela. En contexto, la Soberana Asamblea Nacional electa para el periodo 2021-2025 ha derrotado la ignominia, la traición, y hoy se levantan las banderas de la institucionalidad democrática, de la unión patriótica, del trabajo conjunto, del diálogo fecundo y de la legislación a favor de las grandes mayorías. Ha honrado esta Asamblea Nacional la voluntad del pueblo y los ideales del bolivarianismo y de la independencia legada de 200 años de la batalla de Carabobo. Se levantan las banderas entonces de la institucionalidad democrática en esta Asamblea Nacional Soberana. En un breve repaso de la agenda legislativa del año 2021 liderada por el Bloque del Gran Polo Patriótico y que fue conducida por el doctor Jorge Rodríguez Gómez como presidente, primera vicepresidenta doctora Iris Varela y segundo vicepresidente el doctor Didalco Bolívar, se aprobaron 38 leyes, 16 proyectos de ley en una primera discusión y una en segunda discusión. Y diputados de la patria venezolana, de la gloriosa brigada 256, así bautizada por nuestro presidente Nicolás Maduro hace exactamente un año en este mismo sitio. En primer lugar, quiero desearles un feliz y próspero año nuevo en revolución, este 2022, donde inmensos retos se presentan para la sociedad venezolana, para nuestro pueblo y para el avance de la revolución bolivariana. En segundo lugar, quisiera agradecerles el esfuerzo, el trabajo, el tesón con el que acometieron el proceso de rescate de un poder legislativo que se había convertido en un instrumento para la destrucción y la agresión a toda la patria venezolana, a todo su pueblo. Se había convertido en una patente de corso, se había convertido en una cabeza de playa para que el imperialismo norteamericano pudiera hacerse con las inmensas riquezas y lograr subyugar al pueblo de Venezuela por la vía de la más brutal agresión que haya sufrido nuestro pueblo en los últimos 150 años. A estas alturas podemos decir que esa intención malévola, malvada realmente, de atacar desde la Asamblea Nacional al pueblo venezolano, recibió la más contundente derrota por parte de nuestro pueblo y por parte del gobierno bolivariano y gobierno revolucionario. Y la recuperación y el rescate del poder legislativo significó el inicio del fin de esa
aventura macabra llamada Juan Guaidó. Lo que vemos en estas horas y en estos días es cómo los buitres se están repartiendo los despojos convertidos en millones de dólares que se están peleando a cuchillo a ver a quién le toca más o a quién le toca menos. Son realmente la es de la condición política venezolana. Son realmente seres viles que intentaron utilizar la Asamblea Nacional para la destrucción, para la disolución de la trama republicana. Hoy podemos decir, por la vía del trabajo acometido en este año pasado, 2021, que se cumplió la tarea de rescate, que se inició un proceso fecundo de elaboración de leyes en áreas tan importantes como la protección social de nuestros abuelos y abuelas, la protección de nuestras mujeres, la protección de nuestras niñas y niños, leyes importantes en el desarrollo de el carácter progresivo para los derechos humanos que tiene nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cómo hubo 9 leyes que fueron aprobadas específicamente para la protección de los derechos humanos de todas y todos. Leyes para la cultura como la ley de teatro, leyes para la recreación como la ley de ciclismo urbano, leyes para acompañar el proceso de recuperación económica que ha emprendido el gobierno bolivariano del presidente Maduro, como es el caso de la ley de emprendimiento. Ahora bien, tenemos mucho trabajo pendiente también. Una de las cosas que creo que no tuvo la misma fuerza que hemos señalado respecto al trabajo parlamentario es la necesidad más profunda de que nuestras parlamentarias y parlamentarios se vayan a las calles, se vayan a las urbanizaciones, se vayan a los barrios, se vayan a los pueblos. Ustedes son representantes territoriales del pueblo de Venezuela, desde los circuitos, desde las listas estadales y también desde la lista nacional. En ese sentido, tenemos un reto fundamental de continuar reedificando la trama legislativa que había sido disuelta por estos sátrapas y al mismo tiempo subsumirnos con el pueblo de Venezuela en sus necesidades, en sus planteamientos, en sus expectativas y sobre todo en su esperanza de futuro. Así que con agradecimiento por el trabajo que ustedes han emprendido en este año 2021 y en la necesidad de que superemos con mayor capacidad para desplegarnos por el territorio nacional los éxitos obtenidos en el pasado año legislativo, les doy un abrazo y les deseo la mayor de las suertes en este año legislativo que se inicia el día de mañana, según reza nuestra Constitución, mañana 5 de enero de 2022. Sin más, presidente Nicolás Maduro, presidente también de el Partido Socialista Unido de Venezuela, quiero con muchísimo orgullo dejarlos a ustedes, diputadas, y a ustedes, diputados, con la palabra de nuestro presidente Maduro para que oriente sobre los derroteros que tendremos que acometer este año 2022. Escuchábamos las palabras del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2021, daba cuenta de todo lo que ha sido el balance de la gestión parlamentaria a favor de la institucionalidad feliz democrática. Año. Queridos y queridas, estamos a 4 de enero, martes 4 de enero, no, mañana es miércoles. ¿Habrá mazo? Sí, hay. Hay mazo mañana. 5 de enero. Bueno, mis mayores deseos para que la Asamblea Nacional y en particular el Bloque de la Patria arranque en forma y con fuerza este año legislativo 2022, un año importante. Compañero Diosdado Cabello Rondón, jefe del grupo del bloque
parlamentario de la patria, compañera vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez, compañero Jorge, compañera Iris, compañeros de los movimientos y partidos políticos del Gran Polo Patriótico, de Podemos, de Hidalgo, de Somos Venezuela, Vanessa, del Movimiento Revolucionario Tupamaro, Benavides, del Partido Patria para Todos, Ilenia Medina, de el Partido Alianza para el Cambio, camarada Ricardo Sánchez, del glorioso Movimiento Electoral del Pueblo Partido Socialista de Venezuela, Gilberto Jiménez, de el Partido UPV, UPV, Unidad Popular Venezolana de Lina Ron, compañero Henry Hernández, del Partido Organización Renovadora Auténtica, Roque Luis Reyes. Mi saludo pues a todo el Gran Polo Patriótico en lo político, en lo social. El año 2021 fue un año bonito, bueno. Fue un año de satisfacciones. Arrancó muy bien el año 2021. Aquel 5 de enero, lo recordamos como que fuera hoy, pareciera que hubiera sido ayer, aquel 5 de enero 2021, cuando se instaló de manera majestuosa la nueva Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, para sustituir la Asamblea nefasta, la Asamblea del daño, la Asamblea de la perversidad. 5 años de perversidad sin límite, como nunca había conocido el poder legislativo en Venezuela. Aquellos que tienen vocación para estudiar la historia, que conocen la historia, saben que jamás había existido en Venezuela un parlamento de esas características, tan nefasto, horroroso pues, parlamento lleno de corrupción, de guerra de grupos de intereses, un parlamento totalmente antinacional, volcado en contra del país, que fue capaz de arrebatarle a la nación sus riquezas internacionales, sus activos, y quebrarlos como han hecho. Fue capaz de pedir una intervención militar por primera vez en la historia desde que somos independientes, gracias a Bolívar. Fue capaz de pedir una intervención militar del ejército imperialista de Estados Unidos para que se impusiera el modelo colonial neoliberal en Venezuela, capitalista salvaje en Venezuela nuevamente. Así que el año 2021, como lo decíamos en su momento, arrancó muy bien cuando esta Asamblea Nacional electa con el voto popular hizo su aparición constitucional para ocupar todo el espacio. La Asamblea Nacional pisó fuerte el año 2021. Esta Asamblea Nacional ocupó plenamente el espacio político institucional del Parlamento venezolano para efectos prácticos, para efectos políticos,
o como podría decir cualquiera de los abogados presentes, para todos los efectos que tengan que ver con la vida legislativa, parlamentaria y política, la Asamblea Nacional ocupó plenamente todos los espacios del país. Desde su llegada comenzó una actividad frenética de diálogo político nacional, una actividad frenética de elaboración de leyes con consulta pública a todos los sectores de la vida nacional. Comenzó desde su llegada una actividad frenética de información al pueblo y de funcionamiento como lo ha caracterizado este primer año de retoma institucional del Poder Legislativo. Un año de funcionamiento de puertas abiertas a nuestro pueblo y a la opinión pública nacional e internacional de Venezuela. Un año verdaderamente, pudiéramos decir, estelar para el arranque de esta nueva Asamblea Nacional. En el transcurso de su ejercicio de este año 2021, se nos fueron algunos compañeros, lamentablemente, sorpresivamente. El último de ellos, nuestro gran camarada, quizás el mejor orador que se haya conocido en este periodo de la revolución en el campo de la Asamblea Nacional, camarada Earle Herrera. Earle Herrera, de verdad, brillante en su paso por la Asamblea Nacional en los distintos periodos, brillante en su ejercicio como constituyente, corredactor de la Constitución de 1999, la Constitución Bolivariana, que refundó nuestra República. Brillante Earle, verdaderamente. Cuánta falta hacen sus crónicas diarias y cuánta falta nos van a hacer desde la Asamblea Nacional sus alertas, sus críticas, sus llamadas de atención, sus reflexiones y ese tono de alegría, de buen humor que siempre le ponía a todos sus aportes públicos, a todos sus discursos públicos. Honor y gloria a nuestro hermano Earle Herrera y a todos los que partieron en el año 2021. Lo decía el compañero Jorge Rodríguez, diputado Jorge Rodríguez. La actividad de la Asamblea Nacional acabó por su calidad, por su brillo y por la fuerza del interés de los temas que legislaron, acabó de plano con los restos malolientes de la Asamblea Nacional fenecida del periodo anterior. Ahora ellos se encuentran como aves de rapiñas purulentas repartiéndose el botín que el imperio norteamericano les dejara. Verdaderamente papel vergonzante, papel triste que están jugando algunos de los que algún día fueron dirigentes políticos de la oposición venezolana, repartiéndose el botín, clavándose puñaladas en la madrugada para quedarse con millones de dólares de las cuentas bancarias de Venezuela y de la llamada ayuda humanitaria del gobierno de Estados Unidos.
Yo creo que esta Asamblea Nacional tiene que abrir una investigación de los últimos acontecimientos de la fenecida, otrora, ilegal, Asamblea Nacional proimperialista, y de cómo se reparten en los ojos de los venezolanos el botín que les quedó de la apropiación criminal de la riqueza del país, de las cuentas en exterior de la empresa Citgo, la empresa Monómero. Esta Asamblea Nacional tiene que plantarse firmemente y pedirle a los poderes públicos justicia contra este bandidaje de mafiosos, ladrones, asquerosos criminales en que se han convertido este sector extremista de la derecha venezolana. Hay que hacerlo. En el béisbol se dice, cuando se está en pleno juego, pues, el que no hace, le hacen. Uno cuando envasa a alguien, ese que envasa tiene que anotar. Y el que lo hace anotar, tiene que anotar también. Y esta Asamblea Nacional tiene que salir en la defensa de la dignidad del pueblo de Venezuela. Esta Asamblea tiene que canalizar la indignación que hoy corre en todos los sectores de Venezuela por lo que hicieron en la madrugada de ayer esta pila de mafiosos y bandidos y degenerados, otrora líderes políticos de partidos de oposición. Salir al uso y a la activación de los mecanismos constitucionales y legales que corresponde a la Asamblea Nacional activar. Y exigir desde la Constitución, desde la legalidad interna, que los poderes públicos, el Ministerio Público, el Poder Judicial, tome cartas en el asunto y haga justicia por Venezuela, haga justicia por la indignación que ha causado estos hechos de las últimas horas. Es vergonzante, muy vergonzante. Claro está, como Venezuela tiene su propio rumbo, en estos primeros días del año, luego de las navidades más felices que hayamos visto en los últimos 5, 6, 7 años en Venezuela, de mayor actividad comercial, económica, cultural, afectiva, familiar, los venezolanos y las venezolanas estamos inmersos en la vida de nuestra familia, estamos todavía dando el abrazo de feliz año. Estamos todavía comiéndonos las hallacas. Diosdado preparó tremendas hallacas, ¿oíste? Marlene, te felicito. Fueron las mejores hallacas de la temporada navideña y de fin de año. Felicidades, Marlene. Buen en su tamaño, en su forma. Te pongas brava, deciré. Deciré está reclamando que las mejores son las de ella. Ah, ¿no le mandaron? Bueno, da chance todavía para que Diosdado mande. Diosdado la manda con firma de él. Con el mazo. Todavía estamos en aquel sentimiento tan bonito del compartir navideño de fin de año. Todavía compartiendo con los niños y niñas sus regalos del Niño Jesús. Y este madrugonazo de la puñalada corrupta de la derecha extremista que se han dado y que le han dado al país, repartiéndose varios millones de dólares y a punta de billete mal habido y robado de las arcas nacionales, hacen sus componendas repartiéndose millones
de dólares a Ramos Alú, al Julio Borges, al otro, repartiéndose entre ellos el botín, y Venezuela debe saberlo. Esta Asamblea Nacional, y le pido así al Bloque de la Patria, ya como ciudadano lo pido, le pido que destape la olla podrida del madrugonazo que se dieron los opositores ayer 4 de enero repartiéndose el botín que le han robado a las cuentas bancarias del país. Es justo y necesario hacerlo. Afortunadamente, Venezuela cuenta con un poder legislativo de hombres y mujeres dispuestos al trabajo y a la batalla. Como decía el doctor Jorge Rodríguez, el año pasado se sancionaron 38 leyes, leyes de primer orden para el país. Quizás faltaría mayor difusión de su debate, de su contenido, de su articulado y de los derechos que crea para el pueblo de Venezuela. Quizás faltaría mayor difusión de su aplicación y un plan más detallado, señora vicepresidenta de la República, un plan más detallado del desarrollo, del despliegue de cada ley y cómo cada ley ha sido concebida, estudiada para la protección integral de los derechos sociales, de los derechos humanos, de los derechos integrales del pueblo de Venezuela. Quizás falta eso, y lo pido como parte del plan de acción de este año 2022... Yo felicito a la Asamblea Nacional, de verdad, por el resultado magistral en la aprobación de estos 38 leyes para favorecer al pueblo de Venezuela. La comisión en 5 años aprobó una sola. La derecha extremista que se reparte el botín estuvo desde el año 2006 al 2021, 5 años, con la mayoría. 2016, del 5 de enero del 2016 al 4 de enero del 2021. Estuvieron 5 años con la mayoría, con la conducción, con el poder legislativo de la nación. ¿Cuántas leyes aprobaron para favorecer los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos humanos, los derechos económicos? Ninguna. En los 5 años aprobaron, en 5 años aprobaron una sola ley. A los teléfonos, a las cárceles. La ley para favorecer el uso de los teléfonos en las cárceles del país. Fue la única ley que aprobaron en 5 años. Se dedicaron a conspirar para derrocar al gobierno bolivariano. Se dedicaron a conspirar para robarse las empresas y activos de Venezuela en el exterior. Se dedicaron a conspirar para asaltar el poder político en Venezuela. 5 años perdidos, 5 años haciéndole daño al país. Y en apenas 1 año, esta Asamblea Nacional aprobó 38 leyes de primer nivel. La única autocrítica que yo me haría a mí mismo, la única crítica que yo haría a ustedes, compañeros, es la falta de difusión masiva de estos instrumentos, su contenido, los derechos. Cada ley, yo le decía a Pedro Infante cuando aprobamos la ley de chamba juvenil, y se lo digo a la vicepresidenta ejecutiva aquí, invitada especial a esta reunión de trabajo, cada ley debe ser un plan de acción, compañero. No se puede
aprobar ninguna ley sin un plan de despliegue y desarrollo, un plan de acción para su ejecución y cumplimiento. Cada ley debe nacer con su plan de vida. Importantes leyes, 38 leyes sancionadas. Ya el doctor Jorge Rodríguez Gómez nos daba algunos de esos anuncios, entre las cuales están la ley de la gran misión Chamba Juvenil, que nos debe permitir este año 2022 un relanzamiento del plan de Chamba Juvenil para hacerle oferta de emprendimiento y desarrollo económico a la juventud venezolana. La ley orgánica de recreación, que mejoró sin lugar a dudas el acceso al turismo nacional. Hemos tenido el mejor año en movimiento turístico nacional de los últimos 5 años en este año 2021 que despedimos recientemente. Gracias a la ley orgánica de recreación, la ley orgánica de protección, atención integral de las adultas y los adultos mayores, señora vicepresidenta, la ley de idiomas indígenas, la ley de reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal, que formó parte de un conjunto de leyes de la revolución judicial que esta Asamblea Nacional está haciendo para fortalecer el Estado de justicia, el Estado de derecho y el acceso a una justicia directa, eficiente, de calidad, a una justicia justa por parte del pueblo de Venezuela. La ley orgánica del Código Orgánico Procesal Penal, el Código Orgánico Penitenciario, la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, la ley del Estatuto de Policía de Investigación, la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, la ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad, la ley del Estatuto de la Función Policial, entre otras leyes de la Revolución Judicial que está en pleno proceso de desarrollo. Igualmente, la ley orgánica contra la discriminación racial, la lucha por la igualdad, la ley del teatro que viene a fortalecer la actividad cultural y enriquecer la vida del teatro venezolano, la ley para la promoción del ciclismo urbano en el mejor año del deporte de toda la historia de Venezuela, el 2021, ha llegado esta ley para la juventud venezolana, la ley orgánica de misiones, grandes misiones y micromisiones, que fue una promesa y un compromiso que asumieron ustedes durante la campaña electoral de ese año 2020. Misión cumplida, promesa cumplida de la ley orgánica de misiones, grandes misiones y micromisiones. Igualmente, fueron aprobadas en primera discusión 18 leyes. 18 que están incluidas en el plan legislativo, de acuerdo a lo que me explicaba el compañero Diosdado Cabello Rondón y el compañero Jorge Rodríguez, en el plan legislativo 2022. O sea que la Asamblea Nacional arranca acelerada, con mucho trabajo, con muchos compromisos para cumplir. La ley orgánica de ciudades comunales, que está siendo ya revisada e incluida para la segunda discusión y su aprobación definitiva. La ley orgánica, la reforma de la ley orgánica de drogas para todo el combate al narcotráfico. La ley orgánica del Parlamento Comunal, una ley esperada por el poder popular, por el poder comunal del país, la ley orgánica del Parlamento Comunal. La reforma de la ley orgánica para la protección de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. La aprobación definitiva
de la ley orgánica de zonas económicas especiales que va a venir a meterle un impulso fundamental al proceso de recuperación y crecimiento económico de nuestro país. En fin, un año donde la Asamblea Nacional tiene mucho que mostrar, mucho que explicar. Yo pediría que ustedes se desplieguen a lo largo y ancho del país, que ustedes se desplieguen en sus circuitos electorales, que se desplieguen en sus estados, bueno, y que despleguemos toda la capacidad comunicacional para llegarle a la gente. Por medios, redes y por todas las vías que hay que construir. Hablaba el compañero diputado Jorge Rodríguez de la Brigada 256. Yo diría que es una tarea pendiente. Está pendiente construir la red de trabajo conjunto para el buen gobierno a través de la capacidad de ustedes para ver, para oír, para alertar y para resolver. Es una tarea pendiente. Con motivo de la campaña electoral número 29, que nos llevó a esa buena victoria del 21 de noviembre del año 2021, surgieron buenas y nuevas ideas para refrescar, para renovar y para mejorar los mecanismos de comunicación, de alerta temprana y de búsqueda de soluciones a los problemas fundamentales de nuestro pueblo, a los problemas reales de nuestro pueblo. De verdad que, como se lo dije al intelectual francés español Ignacio Ramonet en la entrevista del 1 de enero, ¿ustedes vieron esa entrevista? Levanten la mano los que no la vieron. ¿La vieron todo? Ella no la vio. La puedes buscar en YouTube, Iris, en mi cuenta de YouTube, la tengo guindada en mi cuenta de Facebook. Te invito, si la quieres ver, pues. Aparte es un tiempito, duró una hora, un poquito más de una hora. Y allí hablamos sabroso, pues. Hablar con Ramonet, de verdad, es un placer. Es un hombre de un alto nivel cultural, de conocimiento, una gran capacidad de conversación. Es un hombre que entiende muy bien los asuntos del mundo, de este mundo, y que ha jugado un papel muy importante desde hace más de 30 años en la construcción de alternativas al neoliberalismo desde Europa y desde el mundo. Allí hablábamos de lo difícil que era para nosotros y lo consciente que estábamos de lo difícil que eran las elecciones municipales y regionales. Sabemos de la fuerza que tenemos porque nosotros la construimos y la alimentamos todos los días
porque la hemos visto desplegarse desde siempre, desde la primera victoria electoral con el comandante Chávez, aquel 6 de diciembre de 1998, la fuimos construyendo con nuestras manos, la fuimos construyendo colectivamente, cada quien aportando en su barrio, en su escuela, en su fábrica, en su municipio, en su estado. Todos los que estamos aquí crecimos viendo esa fuerza desplegada en batallas de todo tipo, pero sobre todo en batallas electorales. Sabemos de la fuerza que tenemos, de la fuerza que hemos tenido, y sabemos lo que hay que hacer para mantenerla y acrecentarla. Pero también sabemos de las dificultades objetivas y de las dificultades subjetivas, para hablarlo en términos leninistas. Diosdado, Jesús Martínez, que le gusta hablar en términos leninistas, y Fernando Soto Roja también, mi saludo, queridos camaradas. Las condiciones objetivas, deciré, y subjetivas, Tania, que se presentaban para ese reto electoral, era muy distinta a las que teníamos que enfrentar para la elección de la Asamblea Nacional. Luego del fracaso estrepitoso de la oposición de extrema derecha guaidocista en la Asamblea Nacional, en cualquier escenario que hubiéramos enfrentado la elección para renovar la Asamblea Nacional, en cualquier escenario, las fuerzas bolivarianas garantizaban su victoria frente a la oposición, pasara lo que pasara, se presentaran como se presentaran. Ellos lo sabían, porque ellos también tienen información, mediciones, big data, encuesta, y ellos sabían que había un voto castigo esperándolos en la bajadita todito. Bueno, aquí se demostró en varios estados, Diosdado, el voto castigo brutal. En Caracas, por ejemplo, uno de los principales líderes de opinión, representante de ese fracaso, Tomás Guanipa, fue vapuleado y aplastado por el liderazgo del almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, con un triunfo del 60%. Guanipa sacó algo así como el 10% de los votos, el voto castigo. Quedó tercero, detrás de la ambulancia, como dicen. Para el escenario electoral de la Asamblea Nacional, el voto castigo lo tenía el pueblo en la mano así. Por eso se hicieron los locos y pasaron agachados. Y no se atrevió Guaidó a lanzarse, por cobarde y corrupto también. Y por eso muchos de ellos dijeron, no, esta elección de la Asamblea Nacional no se corresponde, es ilegítima. Inventaron mil cuentos para pasar agachado, porque sabíamos que sabían muy bien que el voto castigo estaba preparado, Amelías, por parte del pueblo. Pero las elecciones de gobernadores y alcaldes son distintas. Son muy distintas. Por eso ellos decidieron participar, porque sabían que había condiciones objetivas en el país, producto del bloqueo criminal, producto de las sanciones y producto de errores de algunos líderes regionales y locales, que creaban un desgaste y le abrían una oportunidad para que el pueblo pudiera elegir a algunos de ellos.
hacía más dura y competitiva. La elección mucho más dura, distinta, compleja la elección. Si hablábamos de las condiciones objetivas, producto fundamentalmente de las sanciones criminales. Ya lo explicaba yo con Ramonet. Hay que ver lo que parimos nosotros para conseguir una pieza, una parte, un repuesto o una maquinaria, una bomba de agua para el sistema de agua. Cualquier país del mundo va renovando su stock de piezas, partes, repuestos, equipos, bombas. Venezuela es perseguida mundialmente. Y para nosotros poder acceder de manera directa, como tenemos derecho a la compra de alguno de esos equipos fundamentales para renovar y para mantener todo el servicio de manera continua, bueno, Venezuela es perseguida. Ya sobre este tema ustedes han debatido. Este tema hay que explicárselo muy bien al pueblo. Yo le decía a Ramonet, a pesar de que uno lo explica, hay gente que lo entiende. Pero hay gente que no lo entiende. Y hay gente que se molesta como por todos estos fenómenos que tenemos nosotros que solucionar, atender. Porque tienen solución, pero hay que atenderlo en lo concreto, en lo local. Condiciones objetivas y subjetivas que aparecieron. La subjetiva, bueno, tiene que ver con el desgaste de algunos liderazgos que creyeron que la revolución bolivariana se hacía desde sus despachos de cómodos aires acondicionados y se olvidaron del pueblo desde el mismo día que fueron elegidos. Condiciones subjetivas. La división que se provocó en las fuerzas revolucionarias luego del sistema de primaria, justo sistema de elección que impulsamos. Surgieron, ustedes lo saben más que yo, surgieron en algunos estados y en algunos municipios, dos, tres toletes. Si se inscribía Pedro Pérez y María Pérez, y ganaba María Pérez, Pedro Pérez se iba con su gente. Llegó a darse el caso, no solo que se ponían de lado, llegó a darse algunos casos que estamos investigando que hicieron complot con sectores de la derecha para neutralizar y desmovilizar el voto revolucionario en algún municipio, en alguna alcaldía y en algún estado. Condiciones objetivas y subjetivas complejas. Pero el comando de campaña Aristóbulo Isturiz con el compañero Diosdado Cabello Rondón y los comandos de campaña regionales, estadales, municipales, lanzamos a nuestras candidatas y candidatos a la batalla, y ese 21 de noviembre, con condiciones objetivas adversas, con condiciones subjetivas complejas, obtuvimos una gran victoria para la patria, para el movimiento popular bolivariano y revolucionario de Venezuela, para el gran pueblo patriótico. Y yo les decía esto porque la Brigada 256 no se ha activado para ir a la búsqueda de los problemas y de las soluciones. Donde haya un problema tiene que haber una solución. Tenemos la experiencia, el conocimiento, la capacidad y el pueblo para que así sea. Así que creo que uno de los temas pendientes tiene que ser integrarnos, compañeros. Integrarnos en el esfuerzo de construir un gobierno desde las bases, un gobierno de soluciones, una inmensa fuerza gubernamental basada en la verdad de los problemas y las soluciones allí en el barrio, en la comunidad, en la comuna.
Después de estas elecciones comenzamos nosotros a buscar nuevos sistemas. Yo hice una propuesta que creo que puede cuadrar perfectamente en los nuevos métodos para hacer un gobierno conectado con el pueblo, con los pies, los oídos, la cabeza y las manos en el barrio, en la comunidad, para empoderar los consejos comunales aún más como ente colectivo, para empoderar y darle mayor capacidad de trabajo colectivo, comunitario, a los jefes y jefas de calle, a los jefes y jefas de UVCHE y a todo el gran polo patriótico y su red de liderazgos sociales y políticos. Yo he propuesto hacer el 1x10 del buen gobierno, el 1x10 de la revolución, un nuevo sistema basado en el 1x10 como eje organizativo, como eje de movilización, para llegar a todo el territorio nacional. Eso surgió de varias conversaciones. En este periodo de campaña electoral, enfrentando condiciones objetivas totalmente adversas y condiciones subjetivas complejas, analizando el 1x10, y entonces yo dije, bueno, si el 1x10 es nuestra arma secreta, si el 1x10 es tan bueno, Cristóbal Jiménez, tienes que hacerle una canción al 1x10. ¿Ah? 5 canciones le vas a hacer. Si el 1x10 es tan bueno, tan poderoso para todas las batallas electorales que hemos ganado, para todas las batallas electorales del futuro, si el 1x10 se basa en el liderazgo férreo, firme, del chavismo popular, del chavismo de calle, del chavismo radical, del pueblo patriota y bolivariano, y sabemos que funciona como mecanismo y lo tenemos bien registrado, bien organizado, entonces yo dije, bueno, entonces ¿por qué no gobernamos con el 1x10? Si el 1x10 sirve para ganar elecciones, ¿por qué no sirve para gobernar todos los días? Es la pregunta, y la respuesta es muy simple. Claro que va a servir, no solo para ganar elecciones, sino que va a empezar a servir cada vez más, de manera progresiva y tecnológica, para ganar soluciones, para construir soluciones. He recibido diversas propuestas. Ayer tuvimos el alto mando político de la revolución, una reunión de unas 4 horas, 5 horas. Y estamos evaluando las propuestas, está abierto. He encargado a la compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva, y al compañero Jorge Márquez, ministro de la presidencia, para que sistematicen todas las opciones y propuestas que me han llegado. Y nosotros podamos tener un puesto de comando presidencial del 1x10. Los puestos de comando regionales, municipales, y convertir las UVCHE en puestos de comando del 1x10 para la búsqueda de problemas y la búsqueda de soluciones en la comunidad, en las más de 14.000 comunidades donde están las UVCHE. Se trata de que este año 2022 arranca una nueva etapa. Es el primer año de una nueva etapa de renovación de los métodos de gobierno. El 2022 tiene que significar el inicio de una nueva época para nuestros métodos de conexión y relacionamiento con el pueblo,
para la búsqueda de un método interactivo de comunicación y solución permanente, donde nuestro pueblo se encuentre con su gobierno en la ejecución permanente de las soluciones que necesita en el agua, en la alimentación, en la vialidad, bueno, en todos los temas que la gente tiene, en el fortalecimiento de los espacios comunes para la recreación, la cancha, la Casa de la Cultura, la base de misiones socialistas, ir a amalgamar con todo el poder que hemos creado en 22 años de revolución, un nuevo sistema de gobierno renovado con alto componente tecnológico y que con el 1x10 le llegue a todo el pueblo de Venezuela. Sobre eso vamos a tener anuncios de activación en las semanas que están por venir. Y una vez que tengamos activado tecnológicamente con el sistema de carnet de la patria, con la plataforma patria, tengamos activados estos mecanismos que le faciliten a nuestro pueblo su interacción con el gobierno, vamos a definir muy claramente las funciones donde debemos dedicarnos los gobernantes municipales, alcaldías y consejos municipales, las funciones que tienen que cumplir sí por sí, las funciones que tienen que cumplir gobernadores y gobernadoras y consejos legislativos, y las funciones que asumimos como gobierno nacional y como revolución bolivariana. Redefinir, renovar, reimpulsar es nuestra tarea permanente. Y en ese marco es que convoco a la Brigada 256 a marcar el paso y a incorporarse en las nuevas formas de alerta y de gobierno temprano que la revolución bolivariana va a crear en este año 2022. Así les toca a ustedes, diputados y diputadas. Yo cuento con ustedes para eso. El país cuenta con ustedes para eso. No se trata solo, en este caso le estoy hablando a los líderes políticos y sociales que son ustedes. Ustedes son diputados y diputadas de la República. El bloque de la patria tiene 256 diputados y diputadas de 277 que conforman el órgano parlamentario del país. El Parlamento venezolano está conformado por 277 diputados y diputadas. Y las fuerzas revolucionarias, producto de los acontecimientos históricos que derivaron hacia las elecciones del 2020, tenemos 256 diputados y diputadas. A ustedes les toca un periodo, como manda la Constitución, los periodos de la Asamblea Nacional son de 5 años inalterables. 5 años inalterables. 5 años. Ya ustedes han cumplido el primer año que se fue volando. Ahora viene 2022, 2023, 2024 y 2025. Ustedes entregan el testigo de esta Asamblea Nacional a una nueva Asamblea Nacional que se elegirá en el 2025. A ustedes les corresponde designar los poderes públicos, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral,
la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y otros cargos de primer nivel del Estado venezolano, del Estado democrático, de justicia, de derecho, del Estado social de Venezuela. Eso está en las manos y en el poder de ustedes, solo ustedes. Eso no lo puede hacer el presidente de la República, no está en mis potestades. Está en las potestades de la Asamblea Nacional de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Le toca a ustedes entonces, como diputados y diputadas en funciones, aprobar las leyes, designar los poderes públicos y muchas otras cosas más. Pero más allá de sus funciones, doctor Jorge Rodríguez, compañero Diosdado, compañera Iris, compañeros y compañeras presentes, más allá de sus funciones formales, oficiales, constitucionales como diputados y diputadas, ustedes tienen una obligación y un compromiso que adquirieron con el pueblo como líderes sociales, como líderes políticos, con el pueblo de Lara, con el pueblo de Caracas, con el pueblo de Falcón, con el pueblo de Amazonas, con el pueblo del Zulia, con el pueblo de Anzoátegui, con el pueblo de Sucre, etcétera, con el pueblo de Venezuela. Porque ustedes se fueron, eso sí lo hicieron, pero bastante y muy bien. Ustedes se fueron a verle la cara a la gente y decirle, vamos a ganar la asamblea. Y es allí donde yo les hablo a ustedes, como líderes sociales y políticos comprometidos con el pueblo, como militantes de la causa social, diría Simón Rodríguez, para que me ayuden, para que ayuden a este país y activemos esa brigada 256 de acción, de alerta, de denuncia y de búsqueda de soluciones a los problemas que de verdad tiene el pueblo, en el marco de la construcción del nuevo sistema del 1x10 del buen gobierno. Eso es lo que vengo a hacer yo hoy aquí, a darles el feliz año, a decirles que los quiero mucho, a decirles que hay que continuar esta batalla victoriosa, a decirles que venimos de un buen año 2021... Pero si el año 2021 fue de recuperación paulatina, ya de crecimiento social, económico, este año 2022 tiene que ser de consolidación del crecimiento económico y de la búsqueda de soluciones a los problemas del pueblo. Tiene que ser un año de consolidación, de ofensiva permanente de nuestro pueblo, de esa estructura poderosa que tiene nuestro pueblo. Ahí los jefes y jefas de calle, de comunidad, de VC, de consejos comunales, de comuna, de los CLAP, allí nuestros milicianos y milicianas que están ahí firmes con el pueblo y que cumplen mil funciones de liderazgo, los milicianos y milicianas, mil funciones de liderazgo cumplen. Que ustedes se vuelvan eso. Todos y todas. ¿Ustedes tienen sesiones qué día y qué semana, Jorge? El jueves, de manera ordinaria. Y en el método 7x7, a semanas intercaladas. ¿Cómo es la cosa? Nadie te escuchó. Martes y jueves son las sesiones ordinarias y en el método 7x7, con semanas intercaladas. Y las comisiones permanentes y especiales se reúnen principalmente los días miércoles. Correcto. En el 7 más 7, ustedes trabajaban una semana aquí en el Parlamento, martes sesión, miércoles comisión, jueves sesión. Correcto. Y se iban para sus regiones viernes, sábado, domingo y lunes. El que es diputado y diputada no tiene derecho al cansancio.
ni al descanso. No tienen derecho, compañero. Voy a sacar un decreto suspendiendo el derecho a ustedes. El derecho al descanso. Con algunas excepciones, pues. Yo fui diputado, ustedes saben, ¿verdad? Yo conozco bien cómo es la cosa. Lo conozco muy bien. Me gusta, además. El día que no sea presidente, me gustaría volver a ser diputado. Lo he dicho varias veces. Me gusta la labor del diputado. El debate candente, la elaboración de leyes, la consulta con el pueblo, recorrer el país, hablar con la gente. Este año hemos empezado sin el 7 más 7. Sobre eso trataron de manipular en las redes. No importa, yo de verdad, yo vi compañeros que respondieron muy fuerte a esa manipulación. Dejen que ellos hagan lo que les dé la gana con ese tema. Nuestro pueblo sabe la responsabilidad y la seriedad con que el gobierno bolivariano ha manejado la pandemia. Yo dije algo y quiero ratificarlo aquí. Nosotros no vamos a renunciar a los métodos comprobados del 7 más 7 para proteger la salud del pueblo. No vamos a renunciar. Si necesitamos activarlo en algún momento del año, lo activaremos con el apoyo y la conciencia del pueblo. Lo ratifico aquí. Pero producto de la vacunación masiva, hemos llegado al 92% de vacunados y vacunadas en Venezuela. Producto a los cuidados conscientes del pueblo, estamos rompiendo récord favorable y positivo del coronavirus en Venezuela, a pesar de que la Omicron llegó. Estaba viendo esta mañana a un experto, un médico epidemiólogo de España, Delcy, y él decía que la Omicron tiene, bueno, es más contagiosa y pega muy fuerte en la garganta, da gran dolor de la garganta, inflamación de la garganta. O sea, la inflamación no se produce en los pulmones, sino en la garganta, y es la característica que han tenido todas las personas que le hemos comprobado que tiene Omicron. Afortunadamente en Venezuela también, además de las vacunas garantizadas, tenemos los mejores tratamientos del mundo. Decía este médico en la televisión española que estos tratamientos que ya tenemos en Venezuela son los mejores tratamientos del mundo. Y él recomendaba que el gobierno de España los comprara para España. Son tratamientos que se empiezan a tomar apenas es detectada el coronavirus. Se toman 3 a 4 pastillas cada 8 horas durante 5 días, y el efecto, de acuerdo al médico que explicaba este español, bueno, corta la replicación, la multiplicación del virus, de la célula del virus, que se puede replicar hasta 1 millón de veces. ¿Estoy no cierto, doctor Rodríguez? ¿O estoy delirando? Estoy bien en este momento. Bajo medicación, pero bien. Un chiste malo, ¿vale? Pasa que después lo sacan por TikTok y eso. Es un chiste malo, lo acepto. Ahora, nosotros, como así como digo, que no vamos a renunciar en el momento que haga falta. Hoy puedo decir que de acuerdo a las medidas, en Estados Unidos llegaron a 1.400 casos por 100.000 habitantes. Hoy están llegando a 1 millón de contagiados por día. Y en España están llegando a 1.400 también casos por 100.000 habitantes.
Venezuela el día de ayer bajó a 4 casos por 100.000 habitantes. El número más bajo desde junio 2020, desde el inicio de la primera ola. Hemos tenido dos olas pequeñas hemos tenido, pero han sido olas. Del inicio de la primera ola tenemos los mismos números hoy, y eso hay que cuidarlo. Eso no es para hacer fiesta ni declarar victoria frente al coronavirus. Nadie puede declarar victoria. Es una enfermedad de cuidado, de peligro, que la hemos tratado con mucho método científico, con mucha responsabilidad. Así que por ahora no va a haber 7+7 hasta nuevo aviso. Vamos a seguir con flexibilización general hasta nuevo aviso, con los números que tenemos y todo el mundo vacunándose, con el inicio de la vacunación de refuerzo. Aspiro personalmente, ojalá sea así, que no haga falta más el 7+7 de aquí a más nunca, pues. Aspiro, es una aspiración personal. Pero si hiciera falta, en algún momento lo aplicaríamos, porque es un método fiable, confiable, seguro, que da resultados y además permite la movilidad social, la movilidad económica, la libertad del pueblo. Ahí ustedes ven la represión en los Países Bajos, reprimiendo para obligar al pueblo de los Países Bajos a respetar las medidas de restricción. Supuestamente ellos son los cultos, ¿verdad, Diosdado? Supuestamente ellos son los civilizados, supuestamente ellos son los demócratas, y sacan los perros y sacan la policía para obligar a los ciudadanos de los Países Bajos a respetar las restricciones por la explosión del coronavirus. Así que yo les pido, pues, estamos en enero, febrero, ¿cuándo que son carnavales? Mario Silva. 28 primero. ¿Qué cae 28? 28 de febrero y primero de marzo, 1 de marzo. Yo les pido, porque los venezolanos siempre estamos pendientes de eso, ¿no? Nos estamos dando el feliz año el 31 de enero, el 31 de diciembre. Negrito carnaval. Estamos viendo los cohetones del 1 de enero y alguien voltea en la fiesta y pregunta, ¿para cuándo es carnaval? ¿O no? Y estamos martes de carnaval, allá regresando a la casa de la playa, y ya uno dice, ¿cuándo cae Semana Santa? 14 y 15 de abril. 14 y 15 de abril, Diosdado se la tiene clarita, ¿vale? Diosdado tiene la fecha clarita. Bueno, yo les pido, les pido ese apoyo, Diosdado. Ustedes tienen la ventaja que tienen a Diosdado como jefe del bloque de la patria. Vamos a organizarnos, como dice el chiste. Vamos a organizarnos. Mario Silva, vamos a organizarnos para que la Brigada 256 ejerza su liderazgo social y político, y para que se integre, compañera vicepresidenta, a este nuevo sistema que vamos a crear del 1x10 del buen gobierno. Yo sé que eso va a ser una bomba atómica para el buen gobierno, para abrirle canales de comunicación al pueblo y para la búsqueda de soluciones efectivas a los problemas de toda índole, a todos los problemas, desde los más pequeños. Siempre la preocupación de la revolución siempre ha sido que nunca el pueblo esté solo, que nunca el pueblo esté huérfano, que el pueblo siempre tenga compañía, apoyo, protección, amor. Ese es uno de los elementos más hermosos de la espiritualidad
profunda, de la subjetividad profunda de nuestra revolución. Que el pueblo siempre tenga la mano extendida, que el pueblo siempre tenga a quien acudir cuando lo necesita, que el pueblo siempre tenga el abrazo protector de una revolución que es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Allí está nuestra esencia, nuestra esencia, que se expresa a veces a través de un papelito que uno recoge. Los papelitos se han reducido porque, bueno, estamos en pandemia cuidándonos. Y la revolución de los papelitos ha mermado. Abramos entonces los canales tecnológicos para que la gente, a través de sus teléfonos, a través de sus computadoras, a través de sus laptops, a través de su club, a través de su organización comunera, a través de su UBC, pueda hacer llegar alertas, denuncias, propuestas, proyectos, soluciones y mil cosas. Sobre eso le vamos a dedicar varias jornadas de trabajo en este mes de enero para activar con fuerza. El 4 de febrero se van a cumplir 30 años de la primera rebelión militar bolivariana que se dio en el continente latinoamericano contra la oligarquía, el imperialismo y el Fondo Monetario Internacional. Y el 4 de febrero nosotros vamos a activar las nuevas formas y sistemas de gobierno del 1x10, del buen gobierno. El 4 de febrero lo vamos a activar en una gran fiesta de participación tecnológica, política, popular, el 4 de febrero. En honor a los 30 años de nuestro comandante Hugo Chávez. En honor a los 30 años del colectivo nacional rebelde, del movimiento bolivariano revolucionario docente. Vamos a activar el 4 de febrero, vamos a preparar todos estos días. Nos queda un mes para hacer sesiones de trabajo con los diputados, las diputadas, con los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, con los legisladores regionales, con los concejales y concejalas, para hacer focus group y reuniones de trabajo con los consejos comunales, con los CLAP, y para ir diseñando lo que es la nueva época del gobernar con el pueblo, del gobernar obedeciendo al pueblo, de gobernar con las tecnologías que están a nuestro alcance de manera sistemática y de manera permanente. Así que es mucho trabajo para renovar todo lo que sea necesario renovar, para cambiar todo lo que sea necesario cambiar, para renovarnos nosotros mismos, para cambiar nosotros mismos. Uno de los impactos más grandes que tiene las Navidades es ese espíritu reflexivo, amoroso, sensible en que uno cae. Yo no sé si así es en otro país. Los que hayan vivido en otro país lo saben. Pero en Venezuela, mientras se va acercando el 31, mientras se va acercando las 8 de la noche, las 9, las 10, no sé por qué uno se pone tan sensible. ¿Cuáles son las razones objetivas y subjetivas? Y uno empieza a pensar, ¿verdad, Diosdado? Uno se pone sensible de verdad. Aguarapao. A mí me llegaron al teléfono como 300 mensajes de fin de año. Yo me los leí todos y a todos los respondí. Como debe ser, uno no debe dejar mensajes sin responder. Nunca, jamás, a nadie. Uno siempre debe responder, así sea, ok.
OK. Ok. Que la gente sepa que uno lo leyó. ¿Sabe la rabia que da cuando uno manda un mensaje a alguien y no responde? Y uno, pásame el teléfono. Y uno está con el teléfono, no ha respondido. A mí me pasa. Yo mando un mensaje. Pasa un día, dos días, tres días. Y después responde. X, no voy a decir quién. Algún día lo voy a decir. No es Jorge Rodríguez. Son horas. Él dura horas. Diosdado se ríe. A ti también te dura horas, ¿verdad, Diosdado? Para mandar mensaje. Si uno tiene el teléfono aquí, ve. Aquí me escribió, por ejemplo, Silita. Pues se ríen. Hay que responder rápido. Hay que responderle rápido. Excelente. Delcy. Me escribió. Está aquí, me escribió. Confirmar que un compañero X está positivo. ¿Cómo está? ¿Sin síntomas? Sí. Bueno, que se cuide. Freddy Ñañez me escribió. A las 6 de la tarde juego Caracas Magallanes. Me informa Freddy Ñañez. Pareciera que Magallanes va a ser campeón este año, ¿vale? Lo digo con el dolor caraquista. ¿Cómo está La Guaira? Este es el año de La Guaira. Dice Diosdado que este es el año de La Guaira. ¿El Caracas tiene vida este año? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos llegar a la final? No debe responder rápido a la gente. Si uno lo hace en pequeño, con la gente que tiene su teléfono, debe hacerlo también en grande, con el pueblo. Dedicarle tiempo a la gente, escuchar. Tenemos que cambiar todo. Todo. Que aquí nadie crea que se la está comiendo. Ninguno de nosotros se la está comiendo, compadre. Falta mucho, mucho, mucho por aprender, mucho por cambiar cosas, mucho por hacer las cosas mejor. Falta mucho, mucho, y tenemos que hacerlo. El pueblo nos ha dado un voto de confianza y nos ha dado más poder político para que lo hagamos. Entonces vamos a hacerlo, compañero, compañera, como líder, lideresa. Revisándose, revisándose en lo individual, revisándose en lo colectivo, mejorar todos los métodos, con mayor disciplina, con mayor entrega. Ustedes tienen el compromiso de ser 5 años diputados y diputadas, ¿verdad? Bueno, resténse, echen el resto en estos años de diputación para que podamos seguir dando la respuesta a nuestro pueblo. Ayer estuvimos evaluando todo el tema de la directiva de la Asamblea Nacional y voy a dejar al compañero Diosdado Rondón para que haga la propuesta, pues, de la continuidad en el desarrollo de este poder público del Parlamento Nacional. Diosdado. Pensé que iba a anunciar la fecha de carnaval y de Semana Santa. Gracias, compañero presidente. Saludos, hermanos y hermanas. Bueno, este año quisiera, presidente, si me permite, ¿no? Una consideración que es cualitativa desde el punto de vista revolucionario. Nosotros iniciamos este periodo legislativo unidos hace un año exactamente. Y un año después nos mantenemos unidos, consolidados en la unidad. No hay deserciones, no hay, no ha habido pues ningún compañero, ninguna, que esto ocurre hasta en las mejores familias. Los que tienen más tiempo siendo diputados saben que es así. Hay gente que de repente comienza a sentir
gusto por un poco más. Y vienen los halagadores y los detectan inmediatamente. Y comienzan las deserciones. Afortunadamente, hoy nosotros podemos decir que más allá de las bajas físicas, porque los compañeros se nos han ido físicamente, comenzamos 256, presidente, y hoy estamos 256 revolucionarios y revolucionarias. Es un saldo altamente positivo que creo necesario destacar. Y asumimos la tarea que nos da, presidente, del 256, que es una tarea pendiente. Creo que este año se presta no solo para la brigada 256, sino para tratar que tanto el gobierno nacional, el partido, el pueblo y la asamblea vayamos todos al mismo ritmo y en el mismo barco. Creo que se hace necesario porque el pueblo tiene esa expectativa. Y revisando todo lo que hicimos este año, lo que se hizo con una directiva que estuvo Jorge Rodríguez al frente durante un año, estuvo acompañado de la compañía de Iris Valera, compañero de Hidalgo, al frente. Hoy nosotros nos atrevemos, presidente, a proponer ante esta plenaria que Jorge Rodríguez continúe como presidente de la Asamblea Nacional por el extraordinario trabajo que ha venido desarrollando. Además de todas las tareas políticas adicionales que tiene Jorge, que la compañera Iris Valera siga ahí al lado de Jorge como primera vicepresidenta de la Asamblea. Y proponemos, presidente, para la segunda vicepresidencia en el tema de las alianzas que tenemos con los partidos del Gran Polo Patriótico, una renovación en la segunda vicepresidencia, y proponemos para ese cargo a la compañera del partido Somos Venezuela, Vanessa Montero, para que esté al frente de la segunda vicepresidencia. Aquí el único que más o menos sabía era Jorge. Ya estuvo el compañero de Hidalgo un año ahí al servicio, pues, esta asamblea, extraordinario de Hidalgo, como siempre, en su trabajo político. Y proponemos a la compañera, que es juventud, que es mujer y es del Gran Polo Patriótico, a consideración de esta plenaria. Creo que sería, presidente, una directiva justa, una directiva de acuerdo a los tiempos que vienen de trabajo en la Asamblea Nacional, y eso nos va a permitir seguir avanzando y trabajar y consolidar las tareas que tiene la Asamblea Nacional. Correcto. El compañero Hidalgo Bolívar ha cumplido un papel importante en el arranque de esta nueva Asamblea Nacional. Yo le he pedido que se venga a trabajar otra vez en algunas responsabilidades del desarrollo económico del país, y muy pronto le voy a solicitar a la Asamblea un permiso especial para que se venga permisado al gobierno bolivariano en funciones que él muy bien conoce, de toda la activación del aparato industrial, del emprendimiento, etcétera, etcétera. Bueno, me alegra mucho que se haga esta propuesta. No me corresponde a mí. A mí me gustaría que me correspondiera, pero bueno, como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, invitado especial a esta reunión del Bloque de la Patria, someto a consideración la propuesta del diputado Diosdado Cabello. Aquellos que estén de acuerdo, por favor. Bueno, aprobado, pues. Jorge Rodríguez sigue al frente de la Asamblea. Muy bien. Solo me queda decirle: unamos esfuerzos, unamos fuerzas, que se active la Asamblea Nacional
Y si el año pasado brilló, este año 2022 la Asamblea Nacional ocupe el espacio de las luchas populares, de la movilización del pueblo, de la movilización de la clase obrera, la Asamblea Nacional sea la caja de resonancia de la denuncia, de los alertas, de los debates públicos, de los debates del pueblo, y la Asamblea Nacional siga cumpliendo un gran papel rumbo al año 2025. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas. Vamos al combate, vamos a la batalla y vamos a un gran año 2022. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Muchas gracias. Que Dios los bendiga siempre. Así culmina esta jornada de trabajo del jefe del Gran Polo Patriótico en una reunión que ha sostenido el presidente Nicolás Maduro con diputados y diputadas del bloque de la Patria Soberana, de la Soberana Asamblea Nacional. Se ha felicitado todo el ejercicio legislativo del año 2021 y la aprobación de 38 leyes de carácter social, económico, cultural y también de orden económico. Se ha propuesto al doctor Jorge Rodríguez para continuar como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2022. Igualmente se propone a la primera vicepresidenta, la doctora Iris Varela. La segunda vicepresidencia también estará a cargo de Vanessa Montero, del movimiento Somos Venezuela. Ha sido una propuesta que fue debatida en el seno de esta reunión de los diputados y diputadas del bloque de la Patria y que también fue aprobada. Cuando comenzará entonces mañana 5 de enero el periodo legislativo para el año 2022, así queda conformada esta junta directiva. Además, se ha convocado para este año 2022 a una agenda legislativa que tenga una conexión permanente con el pueblo, la activación de la Brigada 256 para ir a la búsqueda de las soluciones de los problemas que tiene el pueblo a través del 1x10 del buen gobierno, que será implementado como método de gobierno participativo y directo y eficiente a través del sistema Patria, con la ciencia, la tecnología, para trabajar en el territorio con los jefes de calle y los jefes de VH a partir del 4 de febrero, cuando se cumplen 30 años de la primera rebelión del pueblo venezolano contra el Fondo Monetario Internacional. Es así como continúa entonces el desarrollo de esta importante reunión del presidente de la República, Nicolás Maduro, con los diputados y diputadas de la Patria. Con este resumen despedimos esta transmisión. Adelante. Muchísimas gracias a nuestra compañera Indira López a propósito de este encuentro del jefe de Estado Nicolás Maduro con diputados y diputadas del bloque parlamentario de la Patria.